Cambiando de información, una vez más, culpan a Juan Sabines, gobernador del estado de Chiapas, de imponer candidatos para la contienda electoral del 1 de julio. Abel Elesban Sánchez, aspirante a la candidatura por la Diputación del Distrito 13, con cabecera en Copainalá, por el Partido Revolucionario Institucional, informó que la impugnación que presentó en días anteriores le fue revocada. A lo que señaló es el actual gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, quien está haciendo imposiciones dentro de los partidos políticos. La impugnación que realicé el 22 de mayo, como dice, del año en curso, mediante escrito al Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, que encabeza Alberto Peña Ramos, la resolvieron improcedente. Considero que dicha resolución fue dictada a la ligera. Es decir, no entró al estudio de fondo ni se advierte que hayan fundado ni motivado la causa, porque las sentencias deben ser claras y precisas y de la simple lectura de la misma, considero que dicho tribunal actuó muy a la ligera y decidiendo a favor del otro aspirante porque dicen que es candidato del gobernador Juan Sabines Guerrero. Abel Elesban advirtió que si algo le ocurre, culpa a Juan Sabines Guerrero y aspirantes del PRI que aseguró no están de acuerdo con que los jóvenes participen en la contienda electoral del 1 de julio. Y otra vez quiero hacer público que cualquier cosa que pase a mi vida, a mi familia, hago responsable a Juan Sabines Guerrero, a Roberto Albores Glisson, a Héctor René García Quiñones y a Jorge Enrique Hernández Bielma, ya que se rumora de que hay averiguaciones previas en mi contra por las actuaciones que estoy haciendo de pelear nuestros derechos de jóvenes. Noticias, tvschiapas.com.